La Universidad Católica Boliviana San Pablo celebró la mañana de este miércoles 30 de enero del presente año la inauguración de las actividades académicas en la ciudad del Alto ante la presencia de autoridades eclesiales, de la Alcaldía Municipal y de la Universidad. En el acto se destacó la importancia de contar con una universidad de gran nivel que tiene un plantel docente de excelencia y las mejores condiciones para prestar su servicio educativo, además de la moderna infraestructura. En la ocasión, Monseñor Eugenio Scarpellini, obispo de la diócesis del Alto, recomendó perseverancia en esta apuesta de la universidad, apuntar a lo más alto y tener confianza puesta en Dios. Con la bendición dada por la autoridad eclesial, inició la gestión académica 2020. La inauguración de las actividades académicas de la Universidad en el Alto constituye un esfuerzo conjunto entre la diócesis, guiada y acompañada por Monseñor Eugenio Scarpellini y la Universidad, posibilitando el logro de un sueño anhelado por bachilleres y profesionales al permitir que la oferta académica de los programas de pregrado, posgrado y de formación continua se encuentren al alcance de los habitantes de esta hacha ciudad. La realidad es que hoy la UCB ya está en el Alto y llega para posicionar su sello inscrito en su oferta académica y de servicios, haciendo latente de forma integral su identidad católica, invitando al diálogo, a la búsqueda de la verdad, la justicia y el bien común, al desarrollo humano, al cuidado responsable de la casa común y a ejercer plenamente nuestra ciudadanía universal, procurando dar un testimonio fiel de los valores que nos exige el Evangelio. Considero que la ciudad de La Paz y la ciudad del Alto son ciudades hermanas, somos vecinos. Tenemos que conocernos, tenemos mucho que aprender y tenemos algo que enseñar. Hemos venido con la mejor infraestructura, con el mejor equipamiento, hemos traído al personal académico que es el mejor que existe en Bolivia, y podría decir con orgullo. También hemos dado una muestra de la importancia del arte y la cultura como formación integral. Es un compromiso tremendamente desafiante. Esta ciudad nos desafía, pero de muchísimas maneras. Y con esto, nada más quiero decirles que estamos comprometidos a ayudar en el proceso de desarrollo de esta ciudad. Y así doy por inauguradas las actividades académicas de la Regional de La Paz en la ciudad de Alto. Muchas gracias. Tengo solamente tres palabras para usa costumbres entre número tres, para enmarcar este momento. Perseverancia, primero. Ha costado a todos casi 3 años de trabajo para llegar a esto. Entonces, la perseverancia ha permitido alcanzar un resultado importante. La perseverancia nos permitirá alcanzar resultados, cuales ofrecer un espacio educativo valioso, no desanimarse eventualmente frente a dificultades o a periodos difíciles. Cuando se arranca normalmente no es de golpe, no es con resultados inmediatos, sino que se consigue poco a poco. Perseverancia, entonces. La segunda palabra es confianza. Es decir, lo puedo decir porque es una actitud mía personal, frente a dificultades, frente a momentos más duros donde parece que todo se cierra, siempre al final hay una puerta que se abre. Lo hemos visto en los últimos tiempos en nuestro país, momentos durísimos donde parecía que íbamos a caer, a tumbar nuestro país, y en cambio estamos poco a poco saliendo y Dios quiere que sigamos en esto. Lo mismo vale para acá. La confianza que sí es posible alcanzar metas importantes. Con el compromiso, con el esfuerzo de todos, y que agradezco obviamente a todo el personal de la Universidad Católica que está poniendo su apuesta aquí, así como ustedes lo han dicho. Confianza, entonces. La última palabra es altura. No solamente porque estamos a 4.070 metros de altura acá,
somos altos. Sino lo que han dicho en varias oportunidades esta mañana, para que ofrezcamos una educación de altura, de nivel alto. Para que ofrezcamos a nuestra gente de veras lo mejor que podamos. Cada ser humano lo merece. Pero a veces escucho afirmaciones que no me encuentran para nada conforme a lo que dice. Que al final nuestra gente es sencilla, que nuestra gente nos ofrecerá algo menos. No. Nuestra gente tiene dignidad, nuestra gente tiene una personalidad, una fuerza interior, nuestra gente tiene capacidades, merece una propuesta, un ofrecimiento de altura. Y esto estamos llamados a ofrecerse a todos, la universidad, la Iglesia Católica, las instituciones civiles, las organizaciones de base, todos ellos, justamente en nombre de un Dios que nos hace hermanos entre nosotros a todos. Bendiga todo, bendiga estos ambientes, bendiga a todos los que vendrán aquí, maestros y discípulos, y toda la obra educativa en este lugar y en nuestro país. Nos bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.